es la visión de Paul Gauguin sobre Tahití, una imagen idílica que el pintor surrealista plasmó en este lienzo en su primer viaje a la isla. Es The Far, una obra vendida por 24 millones de euros. También millonaria por 18 millones ha sido la compra del acorde sensible de René Magritte. Otras obras de Picasso, Matisse y Renoir completaban una subasta de arte moderno impresionista que ha alcanzado cifras de récord. Quemada en la hoguera, así ha muerto una mujer en Nicaragua supuestamente por estar endemoniada. Fue el fuego que teníamos allí a la orilla de ella, pero fue cuando íbamos a orar, ella se suspendió, el espíritu suspendió y cayó en el fuego. Fue hallada con quemaduras por todo el cuerpo y atada. El viudo, que no estuvo presente en el ritual, considera que es todo culpa del pastor. Uno responsable que cree en Dios no se puede hacer justicia con a mirar a la enferma y tirarla al fuego. El pastor se enfrenta ahora a una pena de 30 años de cárcel. En Malasia han sido imputadas de asesinato las dos mujeres detenidas por la muerte de Kim Yo-nam. Se les considera las autoras materiales junto a cuatro norcoreanos en paradero desconocido. Primero fueron los peces. Miles de cetáceos aparecieron muertos cerca de Costa Rica. Luego, las ballenas. Centenares de ellas quedaron varadas en una playa en Australia. Y por último, los zorros voladores fallecidos por una ola de calor. ¿Qué ocurre? ¿Por qué cada vez mueren más animales? Los científicos no se ponen de acuerdo, pero el ser humano tiene gran parte de culpa. La contaminación y el cambio climático están provocando que la lista de animales en peligro de extinción sea cada vez más larga. Oh!